Te voy a pedir que busques un lugar cómodo, que te sientes con tu espalda recta, tus pies bien plantados en el suelo y tus manos en tus muslos. Cierra tus ojos y concéntrate en tu respiración. Inhala, exhala, inhala, exhala, y siente cómo tu cuerpo se va relajando y va estando en una completa disposición para escuchar el mensaje para ti. Inhala, exhala. Pasa de la ira a la creatividad y de inmediato verás que en ti surge un gran cambio. Y mañana las mismas cosas no parecerán excusas para estar enojado. De 100 personas enojadas, cerca de 50% sufre de demasiada energía creativa que no ha sido capaz de poner en uso. Su problema no es la ira, aunque durante toda su vida seguirá pensando que sí lo es. En cuanto un problema se diagnostica correctamente, la mitad se ha solucionado. Centra tus energías en la creatividad. Olvídate de la ira como problema. Canaliza tu energía hacia más creatividad. Lánzate a algo que ames, en vez de hacer que la ira sea nuestro problema. Deja que la creatividad sea el objeto de tu meditación. Pasa de la ira a la creatividad y de inmediato verás que en ti surge un gran cambio. Y mañana las mismas cosas no parecerán excusas para estar enojado, porque ahora la energía se mueve, está canalizada, está siendo sublimada. Disfruta de sí misma. Es danza. ¿A quién le importan las cosas pequeñas? Gracias por escuchar. Te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas meditaciones. Mi nombre es Eduardo Lizalde. Hasta la próxima. In La Ketch.